Bendito eres Jesús. Gloria a Dios. El Señor es digno de la honra, de la gloria y del honor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso a Él le atribuimos, ¿verdad?, la gloria, la honra y el honor. Oh, sí, Señor Jesús.
Aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias. Gracias. Dios los bendiga nuevamente, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay algo que nos han estado de alguna forma inquietando a muchos ministros, a muchos predicadores, y me refiero a aquellos ministros y predicadores, pastores que amamos al Señor y amamos las almas, y que al mirar la condición lejana de la gente hacia Dios, al mirar las consecuencias de alejarse de Dios, porque hay consecuencias terribles, y lo hemos vivido aquellos que por algún momento nos hemos apartado, y cuando volvemos, volvemos heridos, volvemos con pérdidas, volvemos de una forma, a veces regresamos con muchas tragedias en nuestra vida, y sabemos que alejarnos de Dios es algo, un error muy grande. Pero a todos aquellos ministros, pastores que nos interesan mucho las almas y el amor a nuestro Dios, nos ha afligido bastante cómo, conforme se acerca la venida de Cristo, mucha gente se ha alejado del Señor, y es algo preocupante. Realmente no es un tema que se predica solo para cubrir un espacio, no es que vas a la Biblia y vas a un versículo de que el pueblo se alejó y voy a hablar de eso a ver qué pasa. No, realmente es necesario hablar acerca de esos temas, amados hermanos, porque aunque usted no lo crea, la ignorancia de mucha gente acerca de las consecuencias de alejarse de Dios es grande. La gente no puede notar en su totalidad la gravedad de alejarse de Dios. Entonces yo quiero, perdone usted, predicar bajo el tema cuando nos volvemos a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nos volvemos a Dios, ¿cómo hacerlo y qué es volvernos a Dios Todopoderoso? ¿Sabe? Jeremías es uno de los profetas que a mí no me gusta, pero le llamaron el profeta llorón. Y a mí no me gusta que le digan así, porque lo noto como burla. Y realmente Jeremías lloraba, hermano, de todo corazón por el pueblo. Incluso la Biblia dice que Jeremías quería que sus ojos fueran como ríos para derramar tanto llanto por la hija de su pueblo, dice la poderosa palabra del Señor. Y Jeremías llora, amados hermanos, porque dice la Biblia que eran multitudes y multitudes de personas que se habían alejado del Dios Todopoderoso, y dice la Biblia que Dios le habla al profeta Jeremías y le dice: mira, Jeremías, estas cosas van a venir al pueblo por causa de que se han alejado de mí. Díselos, anúnciale al pueblo lo que viene, por cuanto me han dejado, por cuanto se han ido a adorar a dioses paganos, por cuanto el pecado es mucho, por cuanto su corazón es sincero para conmigo. Anúnciales y diles que todas estas consecuencias han de venir. Y Jeremías, amados hermanos, al recibir la palabra de Dios, comienza a llorar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis amados hermanos, el profeta le dice, se para delante del pueblo y le dice: por favor, pueblo, vuélvanse al Señor. Lo cual, amados hermanos, en nuestro tiempo indicaría lo que es un, diga conmigo, avivamiento. Avivamiento. Un avivamiento real sería volver a Dios, hermano. No es como tener un culto donde todos danzaron. No es como tener un culto donde trajimos un cantante que le gustó mucho a la gente y nos gozamos un día y después volvemos a hacer lo mismo. No, eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando el pueblo se regresa a Dios, cuando el corazón de la gente se vuelve a su Dios, cuando en el corazón del hombre vuelve a brotar aquella pasión, aquel deseo por agradar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén. Es cuando el corazón del pueblo dice: verdaderamente hemos pecado,
delante del Dios del cielo, hemos hecho lo malo ante Él, volvamos arrepentidos a Dios Todopoderoso. Eso es un verdadero arrepentimiento, es un verdadero avivamiento, y es lo que Jeremías le está diciendo al pueblo: por favor, pueblo, veas por un camino que no es el camino, regrésate, vuélvete a tu Dios. Ahora, ¿cuántos han leído el libro de Jeremías? Levánteme la mano, aunque sea poquito, lo ha leído. ¿El pueblo se volvió a Dios o no se volvió? No. No se volvió. La Biblia, mis amados hermanos, enseña que al igual que los tiempos que nos ha tocado vivir, y que, amado, yo veo, perdóneme, pero yo veo al pueblo como en un secreto a voces. Yo veo al pueblo como queriendo aparentar lo que no es. Yo veo a la iglesia cristiana como que no quiere reconocer que el pueblo se ha alejado de Dios. Y estamos viendo las consecuencias terribles de alejarnos de Dios. No es bueno alejarse de Dios, hermanos míos. No es bueno para nadie. No es bueno para tu casa. No es bueno para tu salud. No es bueno para tu familia. No es bueno para tu economía. No es bueno para tu vecindario. No es bueno. Diga conmigo, no es bueno alejarse de Dios. No es bueno alejarse. ¿O sí es? No. No. Pero el corazón del pueblo en el tiempo de Jeremías se había engrosado. ¿Sabe lo que significa? Que un corazón se engrosó, se hace duro, ya no siente, ya no le importa, le da lo mismo. No quieren estar, por decirlo así, un corazón engrosado sería decir un corazón rebelde. Las consecuencias, amados hermanos, eran terribles. Y entonces Jeremías les dice: por favor, humíllense. Vuélvanse al Dios Todopoderoso, cambien el rumbo de los caminos que llevan delante de Él, vengan al Señor. Pero el pueblo no quiso. Ahora, cuando nos volvemos a Dios, en primer lugar dijimos que Jeremías llora por el pueblo, pero amados hermanos, la gente en este tiempo dirá: pero yo todavía veo gente que va a la iglesia, yo todavía veo gente en algunas congregaciones, yo veo gente que agarra la Biblia y va para la iglesia. No todos están lejos de Dios, no todos están apartados de Dios. Yo todavía veo congresos, y todavía veo campañas, y todavía veo confraternidades de iglesias. Pero amados hermanos, la Biblia nos enseña una y otra vez que todas esas cosas no significan que la gente se ha vuelto a Dios. Todavía hay gente que se llama evangelista, todavía hay gente que se llama pastor, todavía hay gente que se llama profeta, que se llama apóstol, que se llama discípulo, que se llama enviado, que se llama misionero. Todavía hay gente así, pero la pregunta viene siendo: ¿por qué, si hay tanta supuesta gente sirviendo a Dios, por qué no se ve el poder de Dios manifestado? La respuesta la da el mismo Jesucristo y dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De la boca dicen creer en Jesucristo. De sus labios dicen que han aceptado al Señor Jesús, que son bautizados, que son cristianos, que son apóstoles y profetas, que son pentecostales, pentecostés, que son bautistas, que son adventistas, que son esto y que son aquello. De su boca dicen conocerme, dice Dios, pero su corazón, lo más profundo, lo que les pedí, lo que les dije que ahí yo iba a morar, lo que tenían que haber guardado por sobre todas las cosas, está muy lejos de mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tristemente, amados hermanos, no solamente dice el Señor esa palabra, sino que dice: pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y eso es una gran tragedia. ¿Por qué un pueblo se aleja de Dios? ¿Y por qué es necesario volvernos al Señor, amados hermanos? ¿Y qué significa volvernos al Señor? Usted va a ver todo eso en esta noche. La cruel realidad de tantas miles de personas, que ellos, amados hermanos, solamente obedecen el sistema, las religiones. Hay gente que le tiene más miedo al pastor que a Dios. Hay gente, hermano, que lo que diga el sistema eclesiástico donde se congrega, lo va a hacer, pero no le importa lo que dice Dios. Gente hija de Satanás, como un padrecito, un cura católico llamado el cura del toro ese, el padrecito toro ese, hijo de Satanás, dice que para qué leer la Biblia si ya la iglesia enseña lo que tiene que hacer. No, señor. Como dijo un predicador por ahí, no es la iglesia la que determina qué es lo que enseña la Biblia. Es la Biblia lo que determina qué es lo que enseña la iglesia. Vamos a alabar a Dios Todopoderoso. ¡Gloria a Dios!
la asamblea de Dios, no lo que enseña el sistema religioso. Se unen en confraternidades, en congresos de iglesias y hasta le ponen interdenominacional. Son tan cobardes que le ponen así porque no quieren comprometerse con Dios, quieren comprometerse con el hombre. Ellos quieren estar en paz con los hombres. Vamos a reunirnos. A mí me han invitado a congresos de esos. Traiga su iglesia, usted es pastor, sí. Traiga su iglesia tal día, tales horas, vamos a reunirnos. Es interdenominacional, para los que no entienden es, ahí no hay bautista, no hay cristiano, pentecostés, no hay pentecostal, no hay unitario, no hay trinitario, no hay nada, nomás vamos a reunirnos. Ellos lo que quieren es que mucha gente llegue, amados hermanos. Y bueno sería que llegue mucha gente para exaltar a Dios. El problema con ser interdenominacional es que no te importa tener fundamento en algo. Juntémonos como sea, no dejen que entre catoliquitos también, no dejen que entre uno que otro mormoncito por ahí, no dejen que entre uno que otro testiguito de Jehová por allí, no le hace caso que seamos muchos. No, hermano, no es así. De acuerdo a la palabra de Dios, incluso si tú le das la mano a un testigo de Jehová, pecas delante de los ojos de Dios, por si no sabía. Para que la próxima vez que uno de esos te toque la puerta y diga, mira, o te evangelizo yo a ti o te devuelves por donde venías. Así es. Porque hay que amar más a Dios que a la gente, hermano. Dejémoslo de cuentitos, ¿eh? Yo soy muy amoroso, el pastor, usted no sabe. No, el que no sabe es usted. El que no sabe es usted lo que la Biblia dice, que si usted le da la mano y le dice Dios le bendiga a uno que trae doctrina falsa, usted participa con él. Alabe a Cristo de la gloria si puede todavía, que ha aprendido. Oh, Señor. Jesucristo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Oh, que no digas, que digas algo en contra de Dios, la gente queda callada. Que digas algo en contra de la Biblia, la gente se queda callada. Que blasfeme el Santo Espíritu de Dios, la gente se queda callada. Ah, pero que no diga nada de su pastor, te quieren comer. Que no diga nada de la organización donde pertenece, te quieren comer vivo, hermano. Así era en un lugar donde yo estuve. Uy, que no dijera nada del predicador. Oye, hermano, escúchame. Un día yo le llamé a un pastor que yo tenía, le llamé por su nombre, le dije, no, pues, fulano de tal, así como se llamaba el pastor, ya murió. Y un loco ahí me reprendió, dijo, no le diga así. Es como si, vamos a poner mi ejemplo yo, como si alguno de ustedes dice, el Omar Arellano, y alguno de ustedes diga, no le diga Omar Arellano, dígale, el pastor Omar Arellano, no haga eso, no haga eso. Entonces yo dije el nombre del pastor, y un loco de eso me dijo, no le diga así, dígale, el pastor fulano de tal. ¿Y sabe qué fue, cuál fue mi respuesta? Y eso que yo era bien primerizo en aquel tiempo, le dije, oye, pero si a Jesús, que es el Hijo de Dios, yo le puedo decir Jesús, ¿por qué no le puedo decir por su nombre a mi pastor? Si Jesús es más grande que cualquier pastor, hermano, Jesús está por encima de cualquier pastor. Jesús hasta dijo, yo soy tu amigo, imagínate, y estos payasos, sí, porque usted ha visto, hasta le tiene la silla al pastor. ¿Ha visto esas sillas del pastor? Ojalá las quiten de las iglesias, hermanos. No, no se le pone silla ni a Jehová, porque no se va ni a sentar. Se mueve con poder la iglesia. Amén. Ahí le ponen la silla al pastor. Pues, mire, ojalá me vean algunas iglesias de esas. Por favor, quiten las sillas de los altares. Por favor, en el nombre de Jesús, quítenlas. Porque ponen cinco sillas, hermano, y mientras el pueblo está allá oyendo al predicador, hay cinco dormidos atrás ahí. Como si fueran gente grande, como si fueran algo, hermano. Si fueran gente grande, estarían recibiendo a la gente en la puerta, estarían aspirando a la iglesia, estarían recibiendo a los hermanos, porque Cristo enseñó, Cristo enseñó, Cristo enseñó. El que quiera ser grande, sirva a los demás. No está ahí como que yo soy aquí, pero no tiene nada de lo que es. Ni siquiera conoce la Biblia, porque no dejaría que te sienten ahí. También si el pastor me siente ahí, no, si no, pastor, porque me voy a ver raro allí. Yo voy a estar allá con los que alaban a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Aleluya! Ahí tenemos el mundo ahí. No es, hermano, no es la buena enseñanza de Jesús. Entonces la gente defiende más los títulos, las asambleas, las organizaciones, que lo que tiene que ver con nuestro sagrado Señor Dios Todopoderoso. Ahora, dice la palabra del Señor que hay una razón por la cual los hombres permiten que pongan doctrinas y respetan más las doctrinas de los hombres. Le voy a decir abiertamente así, hermano. En ningún lugar de la Biblia dice, por ejemplo, la edad para bautizar a una persona.
Nomás dice, si crees, bien puedes bautizarte. Y el día que un niño pregunta, ¿me puedo bautizar? Ya el Espíritu de Dios está trabajando el corazón de este niño, bautícelo. Bautícelo, porque en ningún lugar de la Biblia dice la edad. Nomás dice que necesita creer en Jesús. Y si ese niño ya cree en Jesús, se puede bautizar. No, pero la organización humana dice, no, los niños no. Hasta tal edad, ni la Santa Cena le dan a los niños, los ingratos, ¿de dónde sacaron semejante cosa? Para no darle la Santa Cena a los niños, hermano, la Cena del Señor. Pues si los niños son más de Dios que nosotros mismos. Si ahorita fuera el rato, no quedaría ningún niño, hermano, ni uno queda. Pero ellos dicen que no. Bautizar tampoco, amados hermanos. Participar en muchas cosas tampoco. Pero la Biblia nomás dice que el que crea. Hay iglesias donde te van a dar un sermón de 6 meses para poderte bautizar. Cuando la Biblia nos enseña que Felipe y el etíope eunuco, hermano, apenas se encontraron, platicaron un ratito. Y le dijo, ¿y qué impide que me bautice? Si crees bien, puedes. Y lo bautizó. Amén. Pero el sistema de los hombres estorba el plan de Dios. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que no respeta a Dios y respeta más la doctrina de los hombres? Proverbios dice, si quiere verlo conmigo, Proverbios 19, el versículo 21. Gloria a Dios. Esto de enseñar como mandamiento doctrinas de hombre impide que la gente se vuelva a Dios, hermano. Escuche lo que estoy diciendo. Las doctrinas de los hombres impiden que la gente se vuelva a Dios. Porque si ellos están en paz con la organización donde están, ellos creen que están bien con Dios, hermano. Es el peligro. Lo tienes. Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, más que el consejo de Jehová permanecerá. En pocas palabras, como decimos en el mundo, cada cabeza es un mundo. Y Dios no quiere que su iglesia se rija por ideas de cada quien. Por eso incluso el otro día estaba platicando con alguien y le digo, no es bueno, y es que no es bueno. Y aquí me meto en problemas a cada rato, pero ya me acostumbré. Escuchen. No es bueno que en una iglesia mande el pastor y la pastora, si es que se le puede decir así a una mujer en estos tiempos. Quiero que entienda eso. Sí hay pastoras, pero son una en un millón que Dios dijo, quiero un hombre y no, ningún hombre quiso, como cuando Débora. Y no quiso, no hubo un valiente y Dios tuvo que escoger una mujer. Sí llega a haber alguna pastora por ahí que Dios la llamó. Y se nota en el respaldo de Dios en lo que la mujer hace. Pero son contadas, hermano, porque Dios llama mayormente a los pastores. Pero en ninguna iglesia es saludable ni sano espiritualmente que la pastora tenga autoridad sobre la congregación y sobre el pastor. Déjeme le digo a qué me refiero, porque tampoco le falta el respeto a esas siervas, escúchenme. Me refiero a que le dicen los hermanos, por ejemplo, de la alabanza. Viene Eric y me dice, Pastor Omar, vamos a meter este canto, ¿qué le parece? Sí, mi hermanito, déjeme orar. Y no es que va a orar, va a ir a preguntarle a la vieja con la que está casada. Mi Anuel, fíjate vos, que el Eric, ¿tú sabes cuál es, flaco? Ese. ¿Quiere meter este canto? Ay, no, mi amor, ese canto a mí no me gusta. No, porque no le gusta a la pastora. Ese canto no me gusta. Y yo vengo y le digo, hermano, ¿sabe qué, hermano? No, Dios dice que no. Aunque usted no lo crea, eso pasa en muchas congregaciones. Y la Biblia enseña que debe haber una sola cabeza. Y ni siquiera es el pastor, debe ser Jesucristo. Amén. La cabeza de la iglesia. Amén. Y el pastor no más obedece lo que Cristo dice, hermano. Pero es terrible hacerle gran daño a las iglesias. Está comprobadito que toda iglesia donde la pastora tiene mucha influencia en las decisiones, es una iglesia dividida, es una iglesia dañada, es una iglesia de favoritismo, porque si a la pastora le caes bien, ya la hiciste, hermano. Pero si a la pastora le caes mal, me van a darle que te agarres, porque te van a despreciar, te van a hacer a un lado, no te van a dejar participar, y vas a estar siempre arrinconado porque no le caes bien a la pastora. Y el pastorcito, por falta de pantalones, le va a hacer caso a la mujer, para que no se enoje, porque se enoje ella, y que se enoje el diablo, y que se enoje el mundo, y que reviente, pero se hace lo que Cristo diga. ¿Cuánto me dicen amén a eso, amados hermanos? Es bueno que las mujeres que están casadas con pastores sean inteligentes y no estorben a la obra. Porque Dios llama al hombre. Si la hubiera querido llamar a usted, le llama a usted, no sea necia. Si Dios hubiera querido que usted sea, la pone a usted. ¿Cuántos me dicen amén a eso todavía? Amén. Es que tiene que ser así. Es más, vámonos más profundo. En la casa el que manda es el hombre.
Eso dice, no dice Dios eso, hermano, o yo estoy loco. Que silencio, Jehová. Yo sé que los hombres de este tiempo somos medio inútiles, hermano, pero la Biblia sigue diciendo. Sí, yo sé que a veces de todos no se hace ni uno, yo sé. Pero la Biblia sigue diciendo, hermano. Yo sé que hay mujeres que si no fuera por ellas se hunde la casa, yo sé, pero entienda lo que Dios está diciendo. Lo que debe hacer una mujer es orar para que el hombre se ponga las pilas, que despierte, para que se avive el criminal, porque yo sé que la mujer tiene que salir adelante, porque si no, no se paga la renta, ¿verdad? ¿No? Ayuda, mejor cambio de tema, pero ya, oiga. El punto es que hay que hacer lo que Dios dice, porque muchos pensamientos hay en el corazón de la gente, pero el consejo de Jehová es el que nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando los hombres gobiernan, hablando humanamente, cuando las ideologías de los seres humanos gobiernan, sucede lo mismo que en el tiempo cuando atacaban a Cristo. Cuando los hombres ponen su ideología y que no dejan que la gente se vuelva a Dios por sus ideas. Escucha, mi iglesia. Yo estuve en una iglesia donde varias hermanas me dijeron, hermano Mar, vamos a evangelizar. Vamos, mi hermana. Dios, me encanta evangelizar. No nos dieron permiso. El pastor no nos dio permiso. Hermano, yo quería ahorcarlos a todos. Un mandamiento directo de Jesucristo es ir y predicar el evangelio por todo el mundo. No se le tiene que pedir permiso a nadie. Si es una orden directa del Cristo de la gloria. Permiso para evangelizar, hombre, tan loco. El día que yo te impida hacer algo para Dios, hermano, agarra tus cosas y vete. Cuando una orden viene directa de arriba, no hay quien pueda estorbar esa orden. Pero tristemente las congregaciones pasa lo que le estoy diciendo. Y no solo eso, hermano. Se le tiene que pedir permiso a veces para todo a esa gente. No está bien, no es correcto delante de los ojos de Dios. Por estas ideologías, la Biblia dice que a Jesús lo criticaban y le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos comen en el día de reposo? Dice que le decían, ¿por qué tu maestro se junta con pecadores? Imagínense, agarraban a los discípulos y le decían, ¿qué está haciendo Cristo comiendo con aquellos pecadores? Ahí, Dios mío, por las ideas de la gente. Ay, me voy a meter más problemas. Ahí voy. Agárrate, iglesia. ¿Por qué sientan a los hombres de un lado y a las mujeres de otro, iglesias, por el amor de Jesús? Que alguien me explique a mí qué hay detrás de la idea de separar las familias adentro de la casa de Dios. ¿Cómo se te ocurre? A lo mejor es el único ratito de la semana que pueden estar juntos sentados el marido y la mujer. Acá en la chamba, acá en la mujer, ¿qué? Nunca he entendido por qué hacen eso, hermano. No sé si es para que no estén tocando uno al otro. Miren qué clase de miembros han de tener. No sé, hermano, si es para competir, a ver quién grita más fuerte. Porque usted sabe que, ¡ore, le va a ganar este! No sé si es para decir los hermanos venden más pollo en la actividad que los hermanos. No sé para qué hacen eso. Pero para mí es una gran locura, hermano. Para mí no tiene sentido. No encuentro el porqué. No encuentro. Pero ¿sabe qué hacía Cristo? Dejaba que lo tocaran las prostitutas. Dejaba que lo abrazaran los leprosos. Dejaba que lo rodearan los niños. Alabe al Cristo de la gloria, hermano. Es que Jesucristo, mi rey. Uno de los más pecadores de la ciudad se llamaba Zaqueo. Y Cristo dijo, voy a ir a tal lugar. Y yo creo que cuando iba dijo, en su reloj espiritual de omnisciencia, dijo, me voy a esperar un poquito. Y Pedro yo creo que le dijo, vamos, Señor, no dijiste que íbamos para allá. Espérate. ¿Pero qué estás haciendo, Señor? Espérate. Y cuando llegó el momento dijo, ahora sí, vámonos. Porque Cristo ya sabía que Zaqueo ya se estaba trepando al árbol, hermano. Y cuando Cristo va pasando, se detuvo el rey de mi alma. Y voltea para arriba, aunque el chaparrito estaba ahí, que nadie lo viera, hermano, pero quería ver a Jesús. Su corazón ardía por ver a Jesús, hermano, y Jesús se detiene de nuevo. Y Zaqueo, ven para acá, qué lindo es Jesús, hermano. Pero si usted o alguien de una que me está viendo de una congregación va y predica fuera de un prostíbulo, el pastor es capaz de disciplinarte. Porque ellos no conocen el amor de Dios. Hermana, venga para acá.
¿Que no sabía que la iglesia está prohibido que las mujeres evangelicen hombres? Los hombres evangelizan hombres y las mujeres mujeres. Oye, espérame, bárbaro. Una cosa es que con sabiduría las mujeres evangelizan, porque hay muchos bandidos por ahí. Y también los varones, porque yo, hermano, tengo que decir eso. Un día yo andaba evangelizando y donde toqué una puerta, la mujer que abrió estaba semidesnuda. Y hay hermanitas que les ha tocado a hombres semidesnudos que abren la puerta. Lo que se aconseja ahí es que usted diga, entregue el tratado y váyase así. Y claro, que tampoco vas a quedar ahí. Y menos entrar a un apartamento. Yo entiendo esa parte. Oye, pero escúchame, el problema de las reglas. Que si una mujer, hija de Dios, llena del Espíritu Santo, va por cierto lugar, afuera de un Walmart, y está un drogadicto, que ya Cristo lo tiene listo como saquero, para tocarle lo más profundo del corazón y traerlo a la iglesia, y la mujer siente que el corazón le arde como diciendo, háblale, háblale, dile que Cristo lo ama, y por las reglas de la iglesia no lo hace, se va a perder esa alma. Ese es el problema. Yo estaba en una iglesia, era encargado de vender las predicaciones del pastor, grababan DVDs y CDs, y yo era el encargado, y que ponía mi mesa yo lleno de material. Me gozaba que los hermanos se llevaban el material, porque unos lo regalaban, otros lo disfrutaban de nuevo. Todas las predicaciones, yo le hago un consejo, todas las predicaciones que le gustan, las mías y las de quien sea, véalas una y otra vez, cada vez que la mira aprende algo. Usted me está oyendo ahorita, pero no va a aprender todo lo que digo, hermano. Cuando la vuelve a ver, aprende otra cosa. Y la vuelve a ver y aprende otra cosa. Antes me encantaba que los hermanos se llevaran las predicaciones. Pero un día pasó que hubo unos cambios y yo no estaba encargado de eso. Y pusieron a otro hermanito a encargarse de eso. Pero el hermanito también ayudaba adentro con las cámaras de televisión. El caso es que una pareja que todos los días de culto el hombre llegaba, se estacionaba fuera de la iglesia, se bajaba la esposa y se metía y el hombre se iba. A la hora de que terminaba el culto, el hombre venía y la levantaba y se iba para la casa. El hombre nunca entraba a la iglesia, nomás dejaba a la mujer. Pero pasó ese domingo. Ese hombre por primera vez, hermano, cuando la mujer se bajó, y se metió, él miró cuando la mujer se metió al templo. Y cuando se metió, él no se fue, se bajó. Y como los DVDs, los CDs de las predicaciones estaban afuera del santuario, como un saloncito después de donde está el santuario, el hombre se arrimó y miró y dijo, ¿quién es el encargado de esto? Escucha lo que te voy a decir, iglesia. ¿Quién es el encargado? Oh, el hermano tal, déjele, llamamos. Y fueron a llamarlo, y por andar con lo de las cámaras nunca vino. El hombre se cansó de esperar y se fue. Eso fue el domingo. El martes nos están hablando a los encargados para decirnos, se acaba de suicidar. Por eso yo soy así contra las reglas de una iglesia. Por eso soy así, porque yo no hablo por hablar. Duele en el alma que los lineamientos, ideologías de los hombres hayan hecho que una persona esté ardiendo en el infierno. Ese hombre ya sentía deseo de matarse. Y yo creo con todo mi corazón que algo lo inquietaba, como diciendo, tal vez encuentre la esperanza en un mensaje. Cómpralo y escúchalo. Y nadie lo atendió. Por eso soy así, iglesia. Y por eso muy poca gente me entiende. Como muy poca gente entendía a Jeremías, cuál era el dolor que sentíamos de ver cómo la lejanía de la gente le estaba haciendo estragos. Usted está sufriendo en la mayoría de los problemas que usted tiene. Del 100% de problemas que usted tiene, el 80% son porque usted se aleja de Dios. Usted está echando la culpa al diablo, que el diablo le ataca una que otra cosa. Y todavía para que el diablo le ataque, va y le pide permiso a mi rey. Me da fuerte y me va a atacar y yo le dice, sí, te doy permiso en unas cuantas cositas. La mayoría son porque nos alejamos de Dios. Pero los hombres, hermano, con sus ideas, con su sistema. Yo regalaba tanto material a los hermanos que me encontraba y me regañaron, por eso me disciplinaron por regalar material en la iglesia donde yo iba, hermano, pero lo seguía haciendo. Porque una orden directa de arriba yo no la voy a evitar. Yo no voy a desobedecer a Dios por agradar a los hombres. ¿Cuántos me dicen amén todavía eso? Jesucristo dice, amados hermanos, que cuando Él sanó a una persona, fueron y le dijeron, ¿por qué sanas en el día de reposo? Perdónenme, pero qué malvados. Qué malvados. ¿Sabe qué dijo Cristo? Cuando Él sana a una mujer que estaba jorobada, hermano. 18 años, así, mire. Y Cristo la sana. Le quitó la carga que traía diabólica, porque dijo que era una sota de Satanás lo que la mujer traía. Y la mujer, hermano, está gozosa, libre. Por primera vez podía ver las cosas normal. Después de tantos años, hermano. Y los fariseos, hoy es día de reposo,
O no se debería de hacer nada. Qué malvado, hermano. Qué maldad en el corazón por las ideas de los hombres. La Biblia también dice que los mismos fariseos decían y hacían injusticia, hacían desigualdad, eran hipócritas, tenían favoritismos. Ellos, amados hermanos, eran nomás como en México. En México se da mucho que los políticos lo van a favorecer a los que les conviene. Así eran ellos, tenían su mesa redonda y según a quien les gustaba ayudar, ellos ayudaban. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. En segundo lugar, ni el llanto de Jeremías, ni el llanto derramado por tantos años ha hecho que el pueblo se vuelva a Dios. Y te lo digo así, hermano, calmado, gritando, llorando, lo más lento que pueda, como sea, te lo digo. Nada ha hecho que la gente se vuelva a Dios. Es lo más terrible que podemos hacer. Yo realmente no entiendo cómo alguien que ya conoció a Dios se puede alejar de él. Yo no entiendo eso. La otra cosa que no entiendo es cómo después de tantos azotes que nos vienen, no nos volvemos a Dios. La otra cosa que yo no entiendo, amado hermano, es cómo no nos duelen ni nuestros propios hijos. Porque hay veces que son ellos los que están pagando el precio de nuestras malas decisiones. Y ya no tenemos ni amor por ellos siquiera para decir, yo sé que soy un malvado, pero por amor a mis hijos voy a buscar a Dios. Yo he conocido gente que dice, mira, yo no creo mucho en lo que dice la Biblia, pero he visto que a la gente que va a las iglesias le va bien. Por amor a mi familia voy a la iglesia aunque yo no creo. Pero por amor a mi gente voy a estar allí. Hermanos, sorprendentes. Y hay gente que tanto y tanto Dios los toca y se convierte. Y se convierten en grandes cristianos. Pero la gente ya no quiere volverse a Dios. Ahora, ¿pero qué pasa? Dijimos que vamos a hablar de qué pasa cuando nos volvemos a Dios. Uno de los más grandes ejemplos es Nínive. ¿Cuántos han oído la historia de Nínive? Amén. ¿Qué historia tan más exacta, hermano? Nínive es una de las ciudades más pecadoras. Dios manda al profeta que le diga, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Y qué hizo el pueblo de Nínive, hermano? Se arrepintieron. Ahora, ¿qué es volverse a Dios? Vamos a ver qué hizo Nínive. Nínive se humilló. ¿Qué es volverse a Dios? Humillarse. En primer lugar, se humillaron. Se pusieron ropa de luto, ¿sabías? Todos estaban vestidos en la ciudad como si estuvieran en un velorio. Todos, hermano, toditos de negro. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Todos los cristianos de Houston, por más de 40 días vestidos de negros todo el tiempo, como señal de decirle a Dios, nos arrepentimos de nuestra maldad, nos arrepentimos de tantas cosas que hemos hecho, nos arrepentimos de nuestra desobediencia, reconocemos delante de ti que deberíamos estar muertos, por eso nos vestimos de velorio, porque muertos debíamos estar, pero queremos humillar nuestro corazón delante de ti, a ver si tocamos tu corazón, Señor, para que nos perdones por tanta maldad. Y que toda persona que diga, ¿por qué todos los cristianos de Houston, en todas las iglesias, están vestidos de negro? Es que decidieron humillarse ante Dios Todopoderoso. ¡Qué lindo sería! Y la orden la dio un rey impío. La orden la dio un rey malvado. Ni a los gatos le den de comer, ni a los bebés le den de comer, ni a los niños grandes. Nadie va a comer. ¡Qué impresionante, hermano! Yo no sé cuántos días ayunaron, no lo sé. Pero ayunaron. ¿Qué otra cosa hicieron? Dice que clamaron por misericordia, hermano. Miren lo que es volverse a Dios. Primero, humillarse. Señor, perdóname. Claro, si no quieres confesar tus pecados a la gente, está bien, porque usted sabe que la gente no perdona, hermano. Usted le confiesa a alguna persona y va y lo traiciona, va y lo publica y lo hace en polvo. Pero a Dios sí hay que decírselo. Amén. A Dios sí. A la gente no. A Dios sí. Es más, aprovecho para tocar un punto rápido. Un día le preguntaron a un pastor, pastor, me he convertido a Cristo, pero cuando yo andaba en el mundo, engañé a mi esposa. ¿Se lo debo de decir o no? Yo no sé por qué el pastor dijo que sí. No debería decírselo, hermano. Pastor, no, déjele digo por qué. ¿Sabe qué va a pasar con ese matrimonio? Se va a destruir. Si la hermana está firme en las cosas de Dios, por estar firme, el esposo ya está firme en las cosas de Dios. ¿Para qué le dice, mijo? Ya lo hizo. Si Dios lo guardó en aquel tiempo, no dejó que nadie se enterara en el tiempo que lo andaba haciendo, cuando usted era un impío, por algo Dios lo guardó, hombre.
No es que lo apoyó, es que lo guardó, lo encerró de una misericordia, como decir, por amor a ti, por amor a tu esposa, por amor a tus hijos, no vas a que te destruya el matrimonio, pero te vas a arrepentir un día. Y yo estoy viendo tu futuro, no tu presente, por eso te voy a guardar. ¿A qué va a decirle? ¿Para qué, hermano? Si Dios te guardó. Ahí que su castigo sea tragarse eso a él y quedarse con eso ahí. ¿Para qué le va a ir a decir? ¿Entiendes lo que digo, iglesia? Hay que tener cuidado con esas cosas porque pareciera como que no, pues somos cristianos, hay que confesar todo. Sí, pero cuidado, prudentemente, con sabiduría. Si ya Dios te guardó, quédate calladito. Y eso de quedarte callado te va a generar como una especie de un nudo en la garganta. Pues ese va a ser tu castigo por andar de tremendo. Ese va a ser tu precio para que no se te olvide, para que no lo vuelvas a hacer. Pero es que yo quiero liberarme de eso. Sí, te liberas tú y la dejas todo en el corazón a la otra pobre mujer atenta, desbaratada. No seas bárbaro, loco, si Dios te guardó. Hermano, parece como que contra de la Biblia, ¿no? Pero analícelo con la mente de Dios, con el deseo de Dios, que no quiere que nadie se pierda, que no quiere destruir. Dios no destruye, Dios construye, Dios arregla, no destruye, hermano. Esa es la mente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué más hizo Nínive? Dejaron de hacer lo malo. ¿Qué es volvernos a Dios? Ya se me está acabando el tiempo, pero quiero ver ese punto. ¿Qué es volvernos a Dios? Se humillaron, ayunaron, que no necesariamente tiene usted que ayunar tanto tiempo, pero humillarse sí. Escuche, clamaron por misericordia, pero dejaron de hacer lo que ofendía a Dios. Pastor, yo estoy en ayuno y andan viendo lo que no debe. Pastor, yo estoy en ayuno y andan diciendo malas palabras. Pastor, yo estoy en ayuno y están viendo las cosas del mundo. Y hermano, ¿sabe qué hace la gente para ayunar? Bueno, voy a ayunar hasta las 3, pastor. Me voy a levantar a las 11. Me voy a dormir otra siesta hasta la 1:30. Ya son las 2:30. Ya aguanto el ayuno. Hermano, ni el diablo te agarra ese ayuno. Que la gente no va de acuerdo a lo que quieres, es el precio que se paga. Se humillaron, ayunaron, clamaron por misericordia y dejaron de hacerlo mal. En tercer lugar, Jeremías les dice: he oído de parte de Dios lo que viene. Paraos en los caminos y mirad, preguntar por las sendas, digan conmigo, antiguas. ¿Qué sería para usted la senda antigua? Opinemos. ¿Qué sería para usted la senda antigua en el cristianismo? Volverse a la palabra de Dios. Volverse a la palabra de Dios. Muy buena. ¿Algo más? ¿Tiene que hay más? Ser como los cristianos de antes. Ser como los cristianos de antes. ¿Qué más? ¿Qué hacían? Orar. Oraban. ¿Qué más? Cuando se convertían, se convertían. Se convertían de verdad. ¿Qué más? Ayunaban. Ayunaban. Tenían amor. Tenían amor genuino. ¿Qué más? Oraban en los altares, ¿no? Eran apasionados con las cosas de Dios. Eran fieles a las cosas de Dios. Es más, aunque ellos tuvieran, por ejemplo, algún defecto que no han podido todavía arreglar, pero lo de Dios lo defendían con integridad. Ellos decían, mira, Dios, es más, yo llegué a platicar con cristianos de esos y me decían, mira, hermano Omar, aunque yo no ando ahorita muy, muy bien, pero la Biblia dice esto, decían así. Aunque yo no ando ahorita bien, hermano, porque así eran de sinceros, hermano. Uh-huh. Aunque ahorita yo no estoy como al 100 como quisiera, pero le voy a decir, la Biblia dice esto, y eran respetuosos a lo que la Biblia dice. No, hoy la acomodan. Acomodan cualquier versículo, pasa lo que les da la gana. No, mira, así no funciona. Hay que volvernos a la senda antigua, les dice el profeta, y preguntar cuál sea el buen camino y andar por él. ¿Y qué sucede si lo volvemos a Dios? Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Amén. Pero el versículo termina de forma terrible. ¿Lo sabe lo que dice después? ¿Qué dice la Biblia? ¿Más dijeron? No andaremos. Y luego sigue diciendo el profeta, y Dios les mandó atalayas. Una atalaya es alguien que anuncia. Y Dios les mandó atalayas y dijeron, no escucharemos. Ay, Dios, así está la cosa ahorita. El consuelo de mi alma y de tu alma, si quieres, es Proverbios 12:2, que dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Isaías 3:10 también es un consuelo y dice, decir al justo
que le irá bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La joven del teclado, por favor. En cuarto y último lugar, oír palabra de Dios, dice el Eterno. Diles, pues, así ha dicho Jehová, volveos a mí. ¿Y qué? Y yo me volveré a vosotros. ¿Sabe lo que significa eso? Si usted supiera lo que significa volveos a mí, yo me volveré a vosotros, hoy mismo nos volvíamos todos a Dios. Usted no tiene ni idea lo que significa eso, por lo que veo en la actitud de nosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Cuando el Señor se lo dice en Malaquías, le dice, ¿qué te hemos robado? Ponga atención. ¿En qué te hemos robado? Esta misma declaración la hace el profeta Zacarías, pero no está hablando del diezmo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es así, bien sencillo. Si tú te vuelves a Dios de todo corazón, todo lo que has perdido por apartarte volverá. La salud, la economía, la paz, la armonía, la relación con los hijos, aquella prosperidad que tenías, aquella bendición que todo te iba bien, aquella gracia. Si tú supieras, iglesia, ¿qué significa volverte a Dios y yo me volvería a vosotros? Es, tengo en mi mano, dice Dios, todo lo que has perdido. Cuando tú te vuelvas a mí, te lo doy de nuevo. Pero por no volvernos a Dios, empeoramos cada día nuestra condición. Y como decimos los mexicanos, pastor, si no es una, es otra. Y apenas salgo de una y entro en otra. ¿Sabes? Es porque no te has vuelto a Dios. No te has vuelto a Dios. No lo tengo en mi bosquejo, pero ¿sabe qué? Siento que deberíamos de hacer ahora mismo. Sí cabemos. Toditos al altar. Toditos. Todos. Excepto alguien que esté cuidando un niño o que está ahí pendiente de algo, pero todos al altar. Para que las últimas palabras que Dios te va a hablar, las oigas aquí cerquita. Sé que le va a costar un poquito, pero nos vamos a arrodillar. Quiero que escuche a Dios hablándole. Zacarías dice, diles pues, así ha dicho Jehová, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Habías dejado de orar, habías dejado de oír la palabra, habías dejado de congregarte con pasión, y de pronto en tu corazón, Dios hablándote, tú dices, Señor, aunque no lo había dicho, pero en lo más profundo de mi ser, yo extraño aquellos días. Tal vez no lo digo porque me da pena, me da dolor, Señor. Tal vez no lo digo porque tengo miedo volver a caer. Pero en lo más profundo de mi corazón extraño aquellos días. Y lo sé, iglesia, porque no hay un solo cristiano que haya sido cristiano verdadero. No hay uno solo que de aquellos que hemos probado de verdad Dios, que no podamos decir cómo extrañamos los días de la iglesia verdadera. Cómo extrañamos aquel pueblo apasionado por Dios. Cómo extraño aquellos cultos de júbilo y adoración, exaltación y alabanza. Cuando en la banca de atrás un hermano gritaba aleluya y todavía no terminaba, cuando el hermano de enfrente ya estaba gritando amén, la hermana del medio de la banca ya estaba danzando en la presencia de Dios. Las lenguas se oían por toda la iglesia, la manifestación del Espíritu hacía llorar hasta los niños. La gente se convertía, nadie salía como entraba de la iglesia. Era tan grande la gloria de Jehová que aún los borrachos que iban pasando por la banqueta de la iglesia se estremecían y temblaban ante el poder que se estaba derramando en ese lugar.
No hay un solo cristiano en toda la tierra que no extrañe aquellos días. Y duele en el alma que se intenta una y otra vez y no se logra. Pero al menos nosotros en esta casa lo podemos lograr. Sácate de la mente la idea que te han metido de que si el culto está bueno es porque el pastor predicó bien, y si el culto no estuvo bueno es porque el pastor no predicó bien. Somos carbones que deberíamos estar encendidos. Si anduviéramos en el fuego, absolutamente todos encenderían los cultos instantáneamente por la gloria del Espíritu de Dios sobre nosotros. Amados que me miran por este canal de YouTube, le digo, no culpe a los hermanos líderes o pastores por el enfriamiento, la tibieza o la mortandad. Todo el pueblo está en lo mismo. Es un compromiso y una responsabilidad de todo el pueblo, porque aún la Biblia me enseña que cuando Moisés se cansó, tenía dos compañeros de milicia que le levantaron las manos. Para que el día que su pastor, por las tragedias que viven o los ataques del mismo enemigo que le llegan, tenga ese cansancio en su corazón, el mismo fuego que se mueve en la iglesia le levante las manos y le diga: pastor, aquí estamos. Pero hoy no sucede así. Es como si el pastor estuviera deteniendo una soga mientras toda la iglesia está colgada de ella, cayendo a un precipicio, y el pastor solo tiene que sostenerla. Y no es así. La iglesia ha olvidado estas cosas. Volverse a Dios es cuando Dios es el número uno en tu vida. Cuando Dios es el número uno, no tu esposa que te dice vamos a la iglesia. Eres tú el que le dice vámonos para la iglesia, porque Dios es el número uno. Cuando Dios es el número uno, la esposa, la familia te dicen el tal día hay culto, pero vamos a ir a un convivio con la familia. No, señor, Dios es primero, que la familia se espere. Que nos esperen llegar tarde o no vamos. Eso es poner a Dios primero. Cuando los hijos dicen, papito, hoy llévanos al cine, al parque a pescar, y tú le dices, hijo, te llevo cualquier día que no haya culto ni célula. Primero es Dios. Ese es un avivamiento. En segundo lugar es cuando las almas adoran y buscan al Señor con pasión. Desde que entran al templo no entran chismeando ni hablando tontería y media. Llegan directo a los altares a buscar, ay santo, sentí tu presencia. A buscar el rostro de Dios. Hoy la gente llega a los templos a platicar. No van directo al altar. En tercer lugar, hay temor de Jehová en los hogares. Cuando hay un avivamiento, cuando el pueblo se vuelve a Dios, en los hogares hay temor de Dios. Y ni el papá ni la mamá permiten que los hijos vean cosas que a Dios le desagradan. No hay nada en los hogares que desagrade la santa presencia de Jehová nuestro Dios. En cuarto lugar, aún los mismos gobernantes de las ciudades temen a Dios. En quinto lugar, las iglesias comienzan a llenarse porque ha habido un avivamiento. En sexto lugar, hay arrepentimiento, oración en la casa de Dios. En séptimo lugar, y esto es poderoso, hay hambre por la palabra de Dios. La gente quiere oír. Yo he predicado a veces 35 minutos, 40, y hay gente que me dice, pastor, qué poquito duró. Y hay veces que he predicado 25 minutos y los moribundos dicen, ¿cómo se tarda? En eso se da cuenta uno cómo anda espiritualmente. Hay hambre por la palabra. En octavo lugar, hay conversiones. Gente convirtiéndose a Cristo. Y con todo el amor que te tengo a ti, iglesia, y con todo el amor que tengo por Dios, y con todo el amor que tú tienes que tener por Dios y por las almas, te digo ahí donde estás, comencemos un avivamiento que no son gritos ni brincos. Es lo que acabo de decir en lo más profundo de tu corazón. Le ruego a todos los jóvenes de la iglesia, jovencitos, jovencitas, no sean piedra de tropiezo para nadie.
Compórtense a la altura de un cristiano, de una cristiana. No sean estorbo para sus padres ni una carga difícil de llevar. Sean jóvenes que por su pasión por Dios son ayuda para sus padres, ayuda para las iglesias y las congregaciones. Ahí donde está, si usted de verdad quiere volverse a Dios, solo dígase ahora. Solo dígase. Y deje que Dios obre. Solo dígase. Señor, yo me quiero volver a ti. Espíritu de Dios, tú que todo lo sabes, derrámate. Derrámate ahora, Espíritu Santo. Fluye. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Si se cansó de estar hincado, puede sentarse o moverse un poquito, pero quiero que quede un poquito más todavía en la presencia de Dios. No se puede mover, no se sienta mal por eso. El cuerpo es el cuerpo, no se preocupe. Es más importante la oración que usted está haciendo que la posición en la que está. Visualícese revestido del fuego del Espíritu Santo. Visualícese siendo usado y usada por Dios de forma extraordinaria. Visualícese orando por los enfermos, la gente sanándose. Visualícese como una antorcha encendida que entra a lugares de tinieblas y alumbra con el brillo de Jesús en su vida. Visualícese como aquel canto que dice: Señor, levántale mis manos y te tocaré, y la gente sabrá que te toqué cuando yo los toqué a ellos. La gente sabrá que yo te he tocado, Jesús. Vivimos en un mundo en que cada día las tinieblas son más grandes, pero todavía la Biblia sigue diciendo que la luz vence las tinieblas. Todavía lo sigue diciendo. Ahora pónganse de pie, por favor. Y póngale la mano en el hombro a la persona que esté a su derecha. Oh, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Póngale la mano en el hombro a la persona que esté a su derecha. Padre. Padre mío y Dios mío, Dios de poder, de gracia y de misericordia, en el nombre poderoso de Jesús, que por la imposición de las manos de uno al otro en el amor de Cristo, poder y virtud fluya de sus manos hacia su hermano y su hermana. Y que en el nombre de Jesús brote un avivamiento en el corazón de cada uno de ellos. Y un deseo ardiente de volvernos a ti de forma genuina, Señor. Ahora estoy orando por la persona que tiene ahí. Dice: Señor, que mi hermano, que mi hermana se avive en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Toca, Espíritu Santo, toca. Toca, toca. Más. Se siente tu presencia. Queremos más. Más, Espíritu de Dios. Siente cómo el Espíritu de Dios está fluyendo por dentro de tu ser, iglesia. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que está usando ese hermanito, esa hermanita que tú piensas que tal vez Dios no lo puede usar, lo está usando. Porque cuando un pueblo se vuelve a Dios, el fuego se aviva y la llama es poderosa y alcanza a todos. Más, Espíritu de Dios. Más.
Yo sé que veré grandes cosas en tu vida. Grandes cosas en tu vida. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Más. Más. Repita conmigo estas palabras. Dice, Señor Jesús, en este día me comprometo delante de ti en volverme a Dios de todo corazón. Yo no quiero ser un cristiano mediocre. Quiero ser un cristiano, una cristiana, lleno del Espíritu Santo, del fuego, de poder. Que las señales y las manifestaciones de tu gloria me sigan donde quiera que yo vaya. Poder, virtud, maravillas, gloria, unción, vayan conmigo, porque hoy me vuelvo a ti con toda mi fuerza. En el nombre de Jesús, ayúdame. Espíritu Santo, amigo mío, no te apartes de mí. Perdóname por todas las veces que te he fallado y te he contristado. Tómame, Espíritu Santo, y haz conmigo como tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo a su hermano, a su hermana ahí que se tiene cerca. Y hagámoslo. La gente cree que un avivamiento es que ahorita las tamboras suenan, la guitarra suena, las trompetas suenan, la gente brinca y grita. Y puede que sea parte de un avivamiento, pero volver hacia Dios, hermano, es un compromiso interno. En lo más profundo del corazón. En lo más profundo del corazón. Y como hizo Nínive, aparte de la humillación, nos apartamos de todas aquellas cosas que a Dios no le gustan. Y el corazón es moldeado por el Espíritu Santo de Dios. Le damos palmas al Señor por su palabra en esta hora y le agradecemos a Dios. Que siempre lo que usted da. Pues en el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice: amén. Y amén. Aleluya. Yeah.
iglesia. Dios te guarde. Que pases feliz noche. Si Cristo me ha venido, nos vemos el domingo. Bendiciones.